tal? Mi nombre es Jessica y bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy les traigo consejitos para tener unos labios súper saludables y súper hermosos. Pero antes de empezar quiero mandarle un saludito a KingFXW. Un besito bien grande para ti. Así que ahora sí, si te interesa este videito, quédate por ahí porque ya vamos a comenzar. Are you listening? Y el primer consejito que te voy a dar es algo que ya todos sabemos y es aplicar un bálsamo de labios. Esto te aportará vitamina E, lo cual te ayudará a tener unos labios más saludables y más suaves. Ahora, lo que yo recomiendo principalmente es que apliques este bálsamo labial, sobre todo antes de dormir. Esto a mí me ha funcionado increíblemente porque lo vengo aplicando hace algunos años atrás. Y es que yo, sobre todo en la época de invierno, solía tener los labios súper resecos. Y desde que empecé a utilizar el bálsamo labial antes de dormir, tienes que ser súper disciplinado para que esto funcione. Todos los días antes de dormir, aplicar el bálsamo labial, vas a ver la diferencia, porque a mí definitivamente me ha funcionado súper bien. Puedes aplicar tanto un bálsamo labial como una mascarilla nocturna. Recuerda, tienes que ser muy disciplinado y aplicarlo todas las noches antes de dormir. Esto te va a funcionar increíblemente, te lo súper recomiendo. Este tratamiento te va a servir para eliminar todas las células muertas y tener los labios mucho más suaves. Para hacerlo solo vamos a necesitar una cucharada de miel y una cucharada de azúcar. Lo mezclamos bien y lo vamos a aplicar sobre nuestros labios con movimientos circulares suaves. Hayamos exfoliado todo el área de los labios, vamos a enjuagar con agua tibia y finalmente aplicamos nuestro bálsamo labial. Esto lo puedes hacer una vez por semana, te lo recomiendo. No te muerdas ni te lamas tus labios porque la saliva solo te va a resecar más y va a empeorar aún más este problema, y la presión de los dientes daña la piel tan delicada de tus labios. Así que lo mejor es evitar este hábito. La leche fría también sirve para reducir la inflamación producida por la resequedad en los labios. Así como también puedes utilizar el yogur natural frío. Pruébalo. Si no quieres usar bálsamos comprados en una tienda, también puedes recurrir a los aceites, que son mucho más fáciles de conseguir, como por ejemplo el aceite de oliva y el aceite de coco. Solo tienes que aplicarlo sobre tus labios y dejar que se absorba por completo. Esto lo puedes hacer varias veces al día y disfruta de todos los beneficios que esto te aportará. Y hasta aquí el videito del día de hoy. Un último consejo y el más importante: bebe mucha agua, porque además de los recursos externos que podemos utilizar para mejorar la apariencia y la salud de nuestros labios, también debemos hidratar nuestro cuerpo por dentro. Así que lo mejor y lo más importante es beber muchísima agua durante el día. Y esto ha sido todo. Recuerda que si te gustó, déjame tu like, suscríbete por aquí y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo videito. Así que sin más, nos vemos en la próxima. Bye.